Hola amigos, pues ya llegamos al hotel, es el piso número 38, estamos en las nubes. Amigos, ya estamos aquí en la habitación, vamos a hacer el room tour, acompáñenme, nos tocó la habitación número 3805. Vamos a ver, acompáñame. Adelante. Listo. Miren, pues aquí vamos entrando y aquí te recibe un bello espejo para que entres y vamos viendo. Aquí está, vamos entrando y aquí vamos a encontrar lo que es nuestro closet, pero vean qué tal está aquí. Miren con lo que nos reciben. ¡Wow! ¡Wow! Está increíble. Son dos batitas de baño con unas sandalias para ahorita andar por el cuarto y descansar a gusto nuestros pies después de toda una larga caminata. Y por si fuera poco, también hay almohadas extras para quien quiere ponerse la torre de almohadas y dormir súper a gusto. Miren lo que hay acá. Están los ganchos para guardar su ropita. Está la plancha con el burro por si traen algo que se les arrugó o algo. Ahí lo pueden encontrar. Así es que también de este lado vamos a abrir, está bien grande y bien espacioso. Miren lo que hay de acá, hay más ganchitos para colgar la ropa. Está unos cobertores, porque aquí en Guadalajara, déjenme les digo, que el clima está a veces pues muy, está muy agradable para los que venimos del norte, porque está bien fresco, bien agradable, pero en las noches como que refresca un poco más y a veces sí se requiere de una cobijita para los que son muy friolentos, así es que ahí la van a tener. También está la caja fuerte para guardar todas nuestras cosas de valor. Cuando vayamos a salir de paseo, aquí las pueden dejar. Entonces está muy completo nuestro closet. Ahora del lado izquierdo, vamos a ver qué hay. Chaca, chaca. ¡Wow! ¡Wow! Miren qué hay. Está bien amplio. Aquí es para lavarnos las manos. Están dos lavabos para lavarnos los dientes cada uno. Está la plancha para el pelo cuando salimos de bañarnos. Están las toallas de mano. Están para lavarte la cara, el jabón de manos, aquí están los jaboncitos. Y pues aquí miren cómo está la regadera, está por separado, ¿ya vieron? La regadera y acá se encuentra lo que es el baño. ¡Wow! Está súper espacioso, chéquense esto. ¡Wow! Está sencillo, pero muy, muy bonito y muy espacioso. Y acá en la regadera, chequen, hay dos tipos de regadera. Ahí también ya tienen su champú y su acondicionador. Hay un espacecito para dejar ahí lo que es nuestra ropa. Está muy bonita la decoración. Miren, aquí están estos tragaluces. No se ve del todo para adentro. Y adorna muy bonito. Pues está muy grande, muy bonito. Y todo por separado, que es lo principal. Y miren, no podía faltar para pintarnos, para sacarnos la ceja, para embellecernos. Vamos a ver la habitación, a ver qué tal está. Vamos a revelar cómo es, a ver qué tal está. Acompáñenme.
¡Wow! ¡Miren qué habitación! ¡Qué colorida! ¡Qué espaciosa! ¡Qué grande! ¡Está genial! ¿A poco no? ¿Qué les parece? Los colores bien relajantes, bien grande todo esto. Bueno, miren por acá lo que hay. Miren la decoración. Los lindos jarrones hacen juego con la pintura, con la cama, con los adornos de la pared, con las cortinas. No, no, no. Está todo fenomenal. Miren lo que hay aquí. Para leer en la noche y no molestar al señor de Alonso, aquí tenemos nuestras lamparitas. Y pues en esta habitación nos tocaron dos camas matrimoniales. Eso lo hace ser más espaciosa, más grande. Y aquí en el centro encontramos lo que es el teléfono, por si queremos llamar a recepción, si se nos olvidó algo, si queremos que nos traigan nuestro room service. Y aquí está lo que son los canales para ver la televisión, lo que queramos ver. Y una pequeña libretita para hacer nuestras anotaciones. De este lado, miren, pensaron en los Alonso Vlog, ¿a poco no? Tienen una mesita con dos sillas para trabajar. O para, si pedimos el room service, comer aquí. Entonces, está muy bonito. Junto con un sillón y con su descansé. Y esta lámpara, que también nos ayuda por si queremos trabajar aquí desde el sillón, mucho más cómodo. Así es que, a ponernos a trabajar. Oigan, y pues nada, que aquí tenemos una cajonera para poner toda nuestra ropa. Y acá está en este mueble lo de siempre que nos ponen en los hoteles, nuestra cafetera para prepararnos un delicioso café y nuestra agua de cortesía. Aquí hay una pequeña hielerita con unos vasos. Miren lo que hay acá. Vamos a ver qué es. ¡Wow! ¡Un frigobar! ¿Qué habrá adentro? Miren lo que hay, pues hay jugos, hay refrescos y unas ricas y deliciosas cervecitas. Nosotros nos hospedamos en una habitación ejecutiva y todo lo que hay aquí en el frigobar es de cortesía, no tiene ningún costo. Y miren, amigos, aquí está mi esposa, la dueña de mi corazón, la dueña de mis quincenas, que nos va a enseñar y nos va a mostrar la vista al mar. No, oigan, ¿qué creen? Pues en esta habitación ejecutiva nos tocó el piso 38, así es que vamos a ver cómo se ven las nubes. Acompáñenme. ¡Wow! Chequen esto, qué belleza. Miren esta vista. Díganme sí o no, está fenomenal. Se alcanza a ver todo. Alcanzamos a ver allá hasta Monterrey. Un saludo muy grande. Oigan, y se ven los hoteles en donde nos hospedamos. Está allá el Fiesta Americana. Y miren, lo podemos ver la azotea del Fiesta Americana. Y pues el Hotel Diana ya no se alcanza a ver. Porque lo tapan. No, mira, ahí está. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí. Ahí, ahí se lo llevó el tiburón. Y para allá está la Minerva. ¡Ay, aquí derechito! ¡Wow! ¿Ya lo ven? ¡Sí! Ahí perdonan el pulso nada más. Pero miren
Ahí está La Minerva, el Hotel Plaza Fiesta Americana y el anterior hotel donde nos habíamos hospedado, el Hotel Plaza Diana. Y la vista panorámica de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Miren nomás, aquí esta sale bonito una foto, ¿no? Desde el piso 38 del Hotel Riu de Guadalajara. La verdad que aquí me voy a quedar sentada en el sofá contemplando esta bella y hermosa ciudad. Nos tocó un panorama muy bonito, pero ahora llegó la hora de la verdad. Y el señor de Alonso tiene que ir a hacer la prueba de fuego con la cama, a ver qué tal está. Ah, si nos falta la cama, hay que ver qué tan cómoda está. Así es que vamos allá. Si rebota es que no sirve. Si caigo así como que más suavecito y en seco, es que está muy cómoda. Así es que vamos a ver. Oh. Casi me descalabro. No, está bien cómoda, ¿eh? Está, sí está un poquito bien suavecita. No está muy rígida, pero sí está cómoda. Y aparte que el cuarto está muy bonito. Los colores están muy padres. Como que está muy para relajarse, para disfrutar bien el hotel. Creo que merece, pues, no solamente una noche, dos o tres noches para poderlo disfrutar. Aparte que en este tipo de habitación ejecutiva tiene otros beneficios, como poder también bajar a un área donde puedes tener bebidas ilimitadas y también snacks. Pero la condición es de que se consumen ahí mismo. Así es que tienen que aprovechar, todo está muy bien. Y aparte de esto, que también está muy cerca de lo que es La Minerva y un poquito retirado del centro, pero la verdad vale la pena. Más aparte la alberca en el piso 1, donde también pues pueden recrearse un ratito. Pero ya me voy a ir a dormir. ¿Cómo están? Nosotros estamos súper bien, nos la estamos pasando genial aquí en el río. Uno de los beneficios también, aparte de lo que vieron en el room tour, de estar hospedados en una habitación ejecutiva, es que también tienen acceso a un área un poco más privada. De nivel ejecutivo, una salita lounge, un área lounge, donde ustedes también pueden venir a comer un panecito con un cafecito cappuccino, pueden inclusive un vinito, tomar un vinito, un vino tinto. Aquí hay vino carnes blanco, frías, sí. Hay cervecita también, lo que ustedes quieran tomar, que ya se los incluye. Así es, está muy agradable, aquí puedes venir a echar el chal, estar con quien vengas, con tus amigos, con tu pareja, con tu familia y pues si estás en esa área puedes tener el acceso. Así es un área un poquito más privada, inclusive puedes venir a trabajar con tu computadora, como los Alonso, a estar aquí editando videos y grabando. Puedes tomar las bebidas que quieras, es ilimitado. Es un beneficio, es más, un beneficio más de este tipo de habitaciones. Así es que no dude en escoger su habitación ejecutiva. Así es. Bueno, pues aquí estamos con el cafecito. Saludcita. Qué rico. Así es que vamos a seguirle para que sigan conociendo el Hotel Riu Guadalajara. ¡Vámonos! Y miren amigos, también tenemos aquí entrando una pantalla interactiva. Es touch para que ustedes puedan conocer las instalaciones, lo que tiene este hotel para ofrecerles en su estadía.
Y miren, amigos, así es el Hotel Riu. Y casi se me sale decir Riu Cancún, pero no. Está en Guadalajara, Jalisco. Así es. Bien, aquí está el restaurante. Más elegante. Más elegante. Y miren, ahí está el nombre del restaurante. Donai. Donai. ¿Qué tipo de comida? Es una fusión española-mexicana. Ah. Y miren, también tenemos aquí una tiendita con muchos souvenirs de su visita a Guadalajara. Ahí están los monederos, hay ropita, hay de todo. Y ahorita está cerrado, pero pues para que lo tomen muy en cuenta. Y miren qué bonita se ve la alberca. Ahorita está lloviendo, pero en el día nos podemos meter de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y miren, el gimnasio está abierto las 24 horas, así es que no hay excusa para venir a hacer ejercicio. Voy a traer al señor de Alonso de que baje esos la cena. Esos quintos de más. 38. Se me taparon los oídos. Sí. Miren, aquí está el piso 38. Wow. Hay que hablar despacito porque después se enojan los huéspedes. Y así es la vista nocturna. Ah, mira, que voltea para allá que se vea que está todo oscuro. Está oscuro, amigos, no se ve nada. ¡Qué miedo! Tengo miedo. Tengo miedo. A ver, ¿cómo se ve? Oigan, es que no van a creer, pero te arrimas aquí al vidrio y se siente como que se mueve todo. A lo mejor porque... ñañaras. A lo mejor porque nos acabamos de bajar del elevador y sientes así como que la sensación. Pero en la tarde yo no sentía esa sensación. Y ahorita sí, me arrimo aquí a... Esto se siente que... Que vibra. Que vibra. O sea, se siente bien raro. Ay, pero qué chulada, en verdad, oigan. En verdad que miren, esto vale carros. La pena. Porque, o sea, yo creo que ni... Es que es una vista muy hermosa que te hace que veas las cosas de diferente forma. O sea, ya vieron, aquí se ve la terraza, se ve el techo, la terraza del Hotel Fiesta Americana. O sea, estamos súper más arriba. No. Y en verdad que esta vista espectacular es lo que hace que este hotel sea único. Así es que cuando vengan, vale la pena gastar un poquito más, invertirle un poquito más para venir a obtener una vista así, en serio. Que muy padre. Ay, yo me quedaría sentada aquí. Es que es muy relajante tener una vista así. Me muy quedaría relajante. Así, contemplando y admirando este panorama, en serio. Bueno, de hecho en Monterrey se está construyendo lo que es la Torre Rise, que es el doble de pisos y hasta más, creo que es un poco más, de lo que es esta torre. Miren. Wow. No, sí debe de ser el doble, porque este es de 40 pisos. Ay, no, en verdad que está... Ay, no me canso de decirles. Está espectacular esta vista. Y así es que cuando terminen la Torre Rise allá en Monterrey... Hay que ir al mirador porque va a tener un mirador en la parte más alta. Y entonces va a estar abierto a todo público y ustedes van a poder disfrutar de una vista todavía...
mucho mayor a esta. No, allá yo creo que sí. Vamos a estar hablando ya, creo que ya, ya con los ángeles o los arcángeles. Porque... ya vamos a estar casi directo con San Pedro ahí. Ya sé, porque va a estar ya. Línea directa, suba hacia el mirador de la Torre Ranch. Sí, porque va a estar... no puedo creerlo, o sea, imagínense. Si esta me da miedo, me tapa los oídos y cómo se siente. Ahora imagínense esa. De hecho, en Monterrey también está la torre de Pabellón M, que cuenta con, creo que son 50 o 51 pisos y todavía es más alta. Y está también la torre Top, que actualmente es la más grande, la más alta de Latinoamérica. Y esta pues todavía tiene más pisos. Y la Torre Rise va a rebasar a la Torre Top. Entonces va a ser un gigante, gigante de los gigantes en todo el país. No tenemos esa vista al mar, pero tenemos esta espectacular vista a esta hermosa ciudad. Te queremos, Guadalajara. ¡Te queremos! ¡Yes! Y miren, amigos, también pedimos lo que es el servicio a la habitación. Pedimos una pizza hawaiana y aquí nuestra manita santa va a abrir. Y miren, ustedes dicen, ¿está bien o no? Está calientita, llegó muy calientita. Y aparte, bueno, pues trae ahí su catsup, jalapeños y su chilito. Buenos días. Hola, amigos. ¿Cómo están? ¿Dónde creen que estamos ya listísimos? Por eso nos levantamos mega temprano. Sí, porque aquí el buffet que te incluye en la habitación es de 6:30 de la mañana a 10:30 de la mañana. Así es que hay que levantarse temprano. Madrugamos. Y vamos a ver qué tal está. Sí. Vámonos. Está muy contenta porque le prepararon
una riquísima crepa de cajeta con Filadelfia, con granola, entonces que con nuez, pensé que era granola, pero es nuez y fresa, y un hot cake con su juguito y su cafecito y su lechita y a dormir. Miren, a mí me trajeron más juguito y mi crepa, pero yo la pedí con Nutella y fresa. Se antoja, ¿verdad? Así es que a desayunar, a comer. Y miren, ya estamos aquí mostrándoles la alberca. Ayer estaba lloviendo, por eso no pudimos. Pero ahorita miren, ahí está, ¿qué tal? Está limpiecita el agua. Está bien padre. Ya abrieron desde las 8 de la mañana. Y allá está el bar. Para pedirte tus margaritas, hay promo de 2x1. Sí. Y todas tus bebiditas que se te antojen. Así es que a disfrutar del hotel. Está bien padre. Acabamos de desayunar. Nos atendieron. Andamos bien lleno. Muy bien. Excelente. 10 de 10. Sí, hay que darle un 10 de 10. Recomendable este hotel por donde lo quieran ver. Sí. De atención, comida, desayuno. Vista. Vista, servicio a la habitación. No, lo tiene todo. Y está muy bien equipado. En el desayuno la barra está muy completa. En el buffet de desayuno. Así es que se lo recomendamos bastante. Sí, la verdad que ha superado todas las expectativas y que, wow, pues qué se podría esperar de un río. O sea, solamente lo tiene todo. Así es que vamos a darle otra vez. Miren, allá están los camastros para que disfruten rico de la alberca y del solecito. Miren, ahí acostaditos con una bebidita. Traigan a su pareja. Consiéntanla en este hotel. Miren, aquí está el puente atirantado de Guadalajara, Jalisco.